Bienvenidos a otro encuentro con Raíz y Memoria. Hoy le invitamos a conocer las particularidades de la contienda independentista de 1895 en Pinar del Río, hace 125 años. Andemos juntos por los senderos de la historia. Entre 1895 y 1898 en Cuba se vivieron momentos muy difíciles como resultado de la intensa lucha librada por el pueblo con el fin de obtener la independencia del sistema colonial español. Preparada meticulosamente por José Martí y otros patriotas, la contienda se extendió por todo el territorio de la isla, donde se combatió en cada palmo de tierra. Así quedaría evidenciado en diarios y partes militares de ambos ejércitos desde 1896 en Pinar del Río, provincia donde se peleó sin un instante de reposo. La Guerra de Independencia de 1895 tuvo sus particularidades en Pinar del Río. En primer lugar, bueno, la presencia de Antonio Maceo en el año 1896, con el arribo de la invasión y el desarrollo de toda una campaña militar en ese año, fue uno de los acontecimientos y procesos más complejos y difíciles de la guerra en 95. Realmente muchos han llegado a plantear que casi que el epicentro de la guerra en buena medida se traslada hacia las montañas y las llanuras de Pinar del Río durante ese año a partir de la intensa campaña militar que Maceo lleva y también por la concentración de las mejores tropas del ejército español y el número mayor de fuerzas también de ese ejército concentradas en la provincia. La topografía y esas condiciones naturales excepcionales que Maceo pudo apreciar desde un primer momento le permitieron indiscutiblemente organizar una forma de lucha de bases, operaciones y de acciones en definitiva de determinados puntos hacia las posiciones enemigas que fueron exitosas. Y así la guerra continúa después de la partida de Maceo y de su muerte a finales del año 1896. Evidentemente, esa experiencia acumulada se pone de manifiesto en el año 1897 y 1898, organizado ya a partir del mes de mayo el sexto cuerpo del Ejército Libertador. Indiscutiblemente esas unidades, con sus bases de operaciones, con sus áreas de operaciones, fueron capaces de enfrentar al enemigo, de irlo deteriorando y degradando no solo su accionar y su potencialidad, sino que también fueron convirtiendo a ese ejército en un ejército moralmente incapacitado prácticamente ya para finales del año 1897, donde no tenían los recursos económicos, donde escaseaban ya los hombres que España podía trasladar desde su nación hacia Cuba y ponerlos en función de la guerra. Yo creo que todo esto ya se manifestó en la práctica una crisis dentro de ese poderoso ejército que España había concentrado en Cuba. Desde finales de 1897 a principios de 1898, el ejército español había perdido su capacidad para imponerse y no contaba con recursos para seguir sosteniendo la contienda. Así había quedado reflejado en regiones como Vuelta Abajo, donde las fuerzas independentistas del sexto cuerpo del Ejército Libertador realizaban la ofensiva en todos los frentes de combate. Eran destruidas por los mambises líneas de fortificaciones, se ocupaban poblados, comunidades y áreas fortificadas, se destruían los cultivos, mientras los soldados colonialistas se recluían en los principales centros de operaciones sin realizar acciones sobre las fuerzas mambisas. La experiencia acumulada por el Ejército Libertador durante el año 1896 y 1897 en Pinar del Río evidentemente constituyó un bastión para el proceso de lucha y demostró que aquella estrategia y táctica definida por Antonio Maceo era realmente exitosa. Era una guerra que no debía que ser de desgaste a corto, mediano o largo plazo y que el ejército español tenía que ir cediendo en sus posiciones, deteriorándose producto de las acciones combativas, pero también como resultado de las grandes e intensas caminatas, del agotamiento, de las enfermedades, que laceraron mucho también a las fuerzas españolas. Yo creo que hablar de esa perspectiva, si algo sucede a partir de enero, pudiéramos decir, del año 1898, es que el ejército cubano, el ejército libertador en Pinar del Río, estaba en condiciones de ir escalando posiciones superiores,
de ir superando en definitiva todas las barreras y escollos que los españoles habían impuesto con sus líneas de fortificaciones, con sus pueblos fortificados, con sus embarcaderos fortificados, con los centros de operaciones de determinados poblados, que fue quebrantando en definitiva todo ese sistema y con las acciones además dirigidas particularmente hacia las áreas económicas, hacia los fortines, hacia los poblados y comunidades que se fueron ocupando a lo largo de esos meses del año 1898, demostraban que evidentemente hay un retroceso de las fuerzas españolas y se produce indiscutiblemente un avance y una ofensiva de las fuerzas cubanas. Durante los 7 primeros meses de 1898 se llevó a cabo la ofensiva final en el territorio de las dos divisiones. Particularmente sería trascendental las acciones en la mitad occidental, en los municipios de Mantua, Guane, San Juan, San Luis, Pinar del Río, La Palma, Consolación y Los Palacios. Mientras se produce esta situación, en los Estados Unidos se llevaba a cabo una intensa campaña propagandística con la finalidad de intervenir en la contienda que tuvo su punto culminante con la explosión del acorazado Maine el 15 de febrero de 1898 en el puerto de La Habana, autoatentado que se ha considerado como el colofón de la crisis diplomática entre Estados Unidos y España. Desde el año 1897, en la prensa de los Estados Unidos, en los escenarios políticos, se discute mucho el tema de Cuba. Y también se fueron creando las condiciones para una intervención de Estados Unidos en la guerra que Cuba libraba por su independencia. Esa situación era evidente, los conflictos políticos y diplomáticos entre Estados Unidos y España ya eran muy evidentes en principios del año 1898. Yo creo que la explosión del Maine el 15 de febrero fue un acto indiscutiblemente que pone punto final a esa realidad, a esa situación, y que inmediatamente el Congreso de los Estados Unidos aprueba aquella resolución conjunta que define el 20 de abril la declaración prácticamente de guerra de Estados Unidos a España y la intervención en el conflicto que se libraba entre Cuba y España por la independencia de nuestro país. Yo creo que esa situación implicó inmediatamente la movilización de alrededor de unos 150.000 voluntarios para el ejército de los Estados Unidos, montar un ejército casi sin una preparación combativa, sin experiencia, que lo demostraron después en la práctica a partir ya de los días posteriores a abril, con toda la intervención, la declaratoria de un cerco prácticamente naval a Cuba, que creó una situación muy compleja en medio, como habíamos dicho, de una ofensiva que ya estaba librando el Ejército Libertador contra las fuerzas y las posiciones españolas, que implicó, por supuesto, que el campo prácticamente en esta provincia quedara en manos del Ejército Libertador. Solamente los grandes poblados, los poblados fortificados y de mayor consideración, que España los mantiene, y que en algunos casos se van desarrollando acciones sobre esas posiciones. Hay incluso enemigos que hasta ese momento habían sido partidarios del colonialismo, que se van a aliar a las fuerzas cubanas, hay voluntarios, hay incluso fuerzas de guerrilleros, que en algunos lugares de esta provincia se van a aliar al Ejército Libertador. Los acontecimientos transcurrieron aceleradamente en vuelta abajo durante los meses de abril a julio de 1898. Los cubanos, sin ayuda del exterior, llevaron a cabo una poderosa ofensiva, ocupando los poblados y los principales lugares estratégicos, culminando las acciones militares con la carga al machete dada por las fuerzas del regimiento Pedro Díaz, dirigido por Policarpo Fajardo el 29 de julio en Hato de Guane. Las fuerzas del regimiento Pedro Díaz, que dirigía el teniente coronel Policarpo Fajardo, en el camino entre Guane y Mantua, en la zona de Hato de Guane, van a asaltar a una columna española, van a atacar a una columna española, y utilizando en buena medida el machete, es algo simbólico realmente. El teniente coronel Ramón Vidal es quien desarrolla esa acción de asaltar la columna a partir cumpliendo los órdenes de Fajardo. Y yo creo que fue una acción simbólica que demostró también la incapacidad combativa ya manifestada desde hacía meses por esas unidades del ejército español que estaban
concentradas en Pinar del Río. El recuento necesario de aquella gesta heroica que concluyó hace 125 años conlleva a reconocer el sentido de patriotismo de los pinareños de aquella generación, quienes enfermos, hambrientos, semidesnudos y lacerados por la pérdida de seres queridos, mantenían en alto la moral combativa, conscientes de que les esperaban las difíciles tareas de recuperación de todo lo destruido y defender la integridad de la nación ante los planes del imperialismo. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Los espero la próxima semana para continuar desandando los senderos de la historia pinareña.